te provoca tomarte un trago con buena música, buen ambiente, buena vibra, este es el lugar para ti. Se trata de Humo, la nueva propuesta de Cristian Bravo. Acompáñame. Cris, ¿y hace cuánto tiempo has abierto Humo? Humo tiene apenas 3 meses. ¿Qué tal ha sido la pegada, la acogida? ¿Cómo has sentido el recibimiento de la gente, de tus clientes? Muy bien, muy, muy contento porque no hemos llegado ni siquiera a inaugurar. Es marcha así. Blanca, más o menos. Sí, hemos empezado de marcha blanca y de pronto ya estamos operativos. No hemos llegado, nos ganó el tiempo para inaugurar y ya tenemos gente y ya estábamos llenándolo todos los días casi. Mira, este cofre del tesoro es del pirata Sparrow y por eso se llama Sparrow este trago. Viene con un ahumado de un whisky que se llama Arve, que tiene mucho ahumado. Y como verás, acá con todas las joyas. ¡Excelente! ¡Qué buen nombre! O sea, esto sale de ahí, de la película Piratas del Caribe. Le hemos puesto un nombre que relacionado con el pirata y se llama Sparrow por eso, porque este es un trago que tiene ron. El ron relaciona mucho con el pirata, entonces le dimos estructura visual a la presentación del trago, ¿no? Es un trago que tiene, si bien es cítrico por parte, tiene estructura amarga porque tiene un aperol ahí en el fondo, un poco ahumado en ese whisky que te contaba que se llama Arve. Y pruébalo mejor para que tú misma digas. Increíble. Esto es lo que tanto extrañaba de Cristian, que me reciba de esta manera, con su tesorito, en su nuevo bar que se llama Humo, con buen ambiente. Este acá se llama pineapple, como para los que hablan inglés entenderán, pineapple es piña, pero si separas la palabra pine y apple, de pino, tenemos acá un licor de pino que envuelve este trago. La estructura del trago tiene pino y por el lado del apple usamos un whisky Singleton que tiene reminiscencias a manzana. Jugamos con el nombre, pero al final de cuentas es un trago que tiene algo de sabor a piña, pero básicamente jugando con el nombre de la palabra, ¿no? La palabra piña en inglés, pine, apple. Mira este acá. Este es uno de los preferidos de las chicas. Vente para acá para que lo veas salir al muchacho. Acá tenemos al osito Paddington. Paddington es nuestro osito que está a base de gin. Tiene cúrcuma, tiene tumbo, también tiene un poquito de piña y ayrampo. Ayrampo es esta mezcla que le da un color especial. ¿Y un toque dulce? Un toque dulce y con el ayrampo se hacían los telares, tenía los telares incas. Es un trago muy, muy fácil de beber a los que no hay el gin. Exacto, y el vasito está lindo. Así sí provoca tomar, pues, gente. Salud. Salud, salud. Salud, salud, amigos. Sí, acá estoy chambeando como loco, corro de un lado para otro, subo, bajo, acá estoy. Pero inteligente, porque no tienes ni que agarrar carros, acá mismo tienes todos tus locales. Sí, y se viene uno nuevo, no sé si soltar la primicia al público o no. Sí, 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 se viene la Cava de Fuego, que es un espacio privado para 20 personas alrededor del vino. Va a estar muy bueno, con cata, maridaje. ¿En esto estás recordando tus tiempos antiguos, de cuando tenías tus discotecas, tus épocas de DJ? Sí, sí, de hecho, todavía me provocaba seguir haciendo este tipo de emprendimientos, ¿no? Yo tuve Depeche Mode, una discoteca de los 80s. Bueno, he tenido como 5 discotecas y dije, no, ya discoteca ya no haré, pero vamos a hacer un bar. Y el bar se ha convertido en un bar bien, bien tonero, porque la gente también va. Claro. Y metemos el humo, mira, el humo por debajo de... Maña, para que cheques el humo, mira. Pero le hemos puesto humo porque estamos arriba de fuego. Arriba de fuego se forma humo. Todo está conectadísimo. Pero mira qué bonito. Ponemos este efecto de humo porque también para poner en mood a la gente, ¿no? Estamos acá. Este es un humo súper neutro, básicamente de vapor. O sea que la gente no se espaltee. Acá no es que tengamos 50 chinitos fumando tabaco para que voten. No, no. Tienes que dar la dirección también para que la gente venga a visitarte. Es muy fácil, está arriba de Bro. Yo estoy en Coronel Inclán 221 Miraflores, ahí está Fuego, al costadito está Bro y arriba de ellos está Humo. Es fácil encontrarnos. Un crack, Cristian, ha agarrado todo el edificio y ha hecho acá un imperio.
te agradezco por la invitación. Quiero también que me invites a Fuego. No sé si es que para una pedida, pues. No creo. No, muy lejos de eso. Abro, también quiero mi invitación y apenas abras la cava de Fuego, también. ¿Ah? Ya, pidiente Abro cuando quieras, a Fuego, tú mandas, ¿ah? Yo de acá ya no me muevo, yo me voy a quedar comiendo mis piqueitos, tomando mis tragos acá con los chicos de producción de la cocina, con Cristian. Así que nada, Cris, de verdad, muchísimas gracias. Déjate ver más seguido, estoy segura que ahora sí te veré más. Gracias. Así que nada. Un abrazo y un cariño a toda la gente de La Cocina TV, que los quiero muchísimo, ¿ah? Los espero en Fuego, en Bro y ahora en Humo. Así que ya saben, tienen todas esas opciones para poder disfrutar, poder comer rico, poder tomar rico, poder pasar un buen rato. Así que nada, vengan a visitar todos los locales del gran Cristian Bravo y por supuesto que no dejen de ver a La Cocina TV.